¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y les doy la bienvenida a este su programa de consultorio fiscal. Perdón. Hoy tendremos un tema que es la segunda parte del tema de lo que es el régimen simplificado de confianza para personas morales, el conocido como RESICO para personas morales. Y pues bueno, para hablar de este tema contamos con la presencia y el apoyo de la contadora pública y licenciada en negocios internacionales y maestra en impuestos, Elizabeth Leiva Valdés. ¿Qué tal, Elizabeth? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, contador Miguel Ángel? Muchas gracias por la invitación. Perdón. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, nuevamente hablaremos del tema de RESICO, personas morales. Vamos a dar el seguimiento. Ahora vamos a ver un poquito más la parte operativa de este esquema. Vamos a ver algunos ejemplos y bueno, esperemos que los comentarios sean productivos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Seguramente que sí. Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, vamos a continuación a una pausa para después hablar de esta segunda parte del régimen simplificado de confianza de personas morales. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración anual de personas morales. Deducciones. Existen ciertos gastos deducibles para personas morales que pueden ayudarte a reducir tu pago de impuestos y obtener un beneficio fiscal. Según la ley del ISR, las personas morales pueden deducir gastos por la compra de mercancía, todo lo que hayas adquirido para mantener la operación de tu empresa, muebles, bienes, equipos de cómputo o maquinaria relacionada a tu actividad económica. Beneficios laborales que otorgas a tus empleados, los pagos realizados al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al Seguro de Desempleo, son algunos de los gastos básicos. Donativos a instituciones no gubernamentales, estos no deben exceder el 7% de tu utilidad pasada. Devoluciones, descuentos o bonificaciones efectuadas sobre ventas, ya sea en el actual ejercicio fiscal o en el anterior. Cualquier inversión realizada, ya sean acciones, activos fijos o títulos de valor. Si tienes algún préstamo para tu empresa, los intereses comprobables son un elemento que puedes deducir en tu declaración anual. Créditos incobrables y pérdidas que hayas tenido a causa de fuerza mayor durante el ejercicio fiscal. Cuentas Claras. Bien, pues ya estamos aquí en una nueva cuenta para hablar de este régimen simplificado de confianza. No sin antes, me gustaría agradecer a todos los que nos están acompañando en este momento, por lo menos a través de lo que es el Facebook, sí, a Lourdes Sáez, a Blanca Vera, a Andara Anda, a Andrés Molina, muchísimas gracias a María Herrera, a abogado Michel Digitech, muchas gracias, qué bueno que estén aquí con nosotros, muy amables. Y bueno, la vez pasada iniciamos platicando cuestiones más de carácter administrativas y un poquito operativas de lo que es el régimen simplificado de confianza. Hoy, como ya lo anunció la contadora Elizabeth, vamos a ver una cuestión de un poquito más práctica, ¿no? Elizabeth, ¿con qué iniciaron? ¿Qué nos tienes preparados para nuestros amigos? Sí, bueno, la vez pasada habíamos hablado un poco de las inversiones. Y ahorita ya tocándolo un poco más a detalle, donde nos dice que la determinación de la deducción de inversiones conforme a lo dispuesto en para este régimen, se aplicarán los porcentajes máximos autorizados que ya están señalados actualmente para esta reforma de 2022, pero pues aquí nos dice que no deberán de exceder de 3 millones de pesos. Entonces, aquí tenemos en los transitorios. Bueno, aquí nos dice en la fracción número 12 que para efecto del artículo 209 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas morales que deban de tributar conforme al régimen que estamos comentando y gente a partir de 2022 podrán efectuar una deducción adicional. Esto a lo mejor muchas personas estarán un poco confundidas respecto a cómo aplicarlo o en qué términos aplicar esta deducción adicional que está señalando en el transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo lo vamos a poder aplicar, ya sea que, bueno, como aquí nos dice, ¿no? Que para tanto la determinación del impuesto del ejercicio 2022 como de los pagos provisionales del mismo ejercicio por las inversiones adquiridas en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre. O sea, esa deducción adicional solamente la vamos a poder ocupar en ese periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Lo que se hubiese adquirido antes de este periodo se va a aplicar como anteriormente se venía aplicando para el ejercicio de 2022. Y esta deducción adicional la vamos a poder aplicar aunada a la deducción que vamos a estar aplicando en la reforma de 2022. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejemplo y nos dice que es aplicando los porcentos máximos del citado artículo 209, que en algunos casos, pues como ustedes podrán haberse dado cuenta, si hacemos la comparativa, es un poco más grande el beneficio. Aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que más comúnmente nosotros ocupamos, que sería el mobiliario y equipo de oficina, anteriormente pues estaba manejando un 10%, ahora con Reciclo está manejando el 25%. A mi parecer, ese es uno de los únicos beneficios que pudiéramos ver en Reciclo persona moral. Por ejemplo, en el caso de porcientos máximos que pudieran denotarse que están un poquito, bueno, que sí se aplica el beneficio, aquí se pudiera ver en el caso de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas, pues no tiene un porcentaje adicional. Para computadoras personales de escritorio portátiles, pues se va de un 30% a un 50%. El beneficio que pudiera denotarse aquí es del 20%. Y bueno, aquí como nos podemos dar cuenta, en la tabla se puede ver cuál es el beneficio que se está aplicando adicional para este ejercicio de 2020. Entonces, ahorita el caso práctico que vamos a ver es el beneficio que tenemos para las computadoras personales de escritorio. Pudiera verse aquí un ejemplo que vamos a aplicar la diferencia adicional que nos establece el transitorio 12 del 50% para el ejercicio de 2021 para 2022, estando de acuerdo que vamos a considerar solamente 3 meses del ejercicio de 2021 para 2022. Podemos ver, es para una persona moral que compra, por ejemplo, este equipo de cómputo para el ejercicio de 2021. Vamos a poner, primer ejemplo, una fecha anterior a este beneficio que pudiéramos tener de aplicación de enero de septiembre a diciembre. Entonces, si el equipo de cómputo, un ejemplo, lo compramos en 12 mil pesos, la fecha de adquisición fue en junio, pues los meses de uso que tenemos son 6. Para el ejercicio fiscal de 2021 vamos a tomar la deducción tal cual nos marca las deducciones para 2021, que es el 30%. Su deducción anual pues la vamos a aplicar multiplicando por el porcentaje. Los meses del año vamos a sacar la proporción y pues aquí nos da el resultado, ¿no? Esa es la deducción del ejercicio por los 6 meses que se pudieron haber adquirido para 2021. Ahora, haciendo la comparativa de la persona moral que pudiera comprar el equipo ya en septiembre, podemos ver aquí en la parte de abajo que la fecha de adquisición en septiembre nos da los 3 meses de uso. Ahora, en el monto original de inversión, vamos a tomar el mismo monto y el porcentaje de deducción al 30%. Seguimos con el porcentaje de 2021, haciendo el mismo cálculo, los meses por año, los meses de uso, nos da una deducción del ejercicio de 900 pesos, pero porque son los 3 meses nada más, no son los 6 meses. Ese es para el cálculo de 2021, para que no perdamos de vista cómo vamos a seguir manejando esa lógica del ejercicio pasado. Ahora, si nos vamos para 2022,
nos podemos dar cuenta que la persona moral que compra el equipo de cómputo en septiembre de 2021, igual la fecha, el monto de adquisición sería de 12,000. Ahora, aplicando este beneficio de septiembre a diciembre de 2021, podemos ver que la deducción del ejercicio de 2021 se va a aplicar para 2022 al 30% como se venía manejando. Y en el equipo de cómputo para 2022, el monto original de inversión, pero ya aplicando los porcientos máximos que nos establece la ley para 2022 en el artículo 209 de la ley del ISR, que es lo que les comento, es ese brinco del 30% al 50%, nos da una deducción anual de 6,000 pesos y hacemos el mismo cálculo que se divide por los meses del año, nos da las deducciones mensuales y los meses de uso de 2021. Este solamente lo vamos a tomar para el periodo de septiembre a diciembre de 2021, aplicarlo para 2022. Entonces, si se dan cuenta, pues el monto que vamos a tomar agregándolo a lo que nosotros calculando para el ejercicio de 2022, esta es la deducción adicional que vamos a tomar. Espero que les haya quedado claro. Este es el anterior, de septiembre a diciembre de 2021 al 30%, pero este adicional es el que nos está dando como beneficio el artículo 12, en los artículos transitorios, en la fracción número 12, el beneficio que nos está dando por la adquisición que se dé de septiembre a diciembre de 2021. Y entonces aquí como pueden ver ustedes, la deducción adicional, que es esta, está tomando el monto de deducción adicional de equipo de cómputo de 2021, de los tres meses, y la deducción anual, ¿sí?, que pudiésemos tomar como efectiva para llevar a cabo la deducción mensual. En este caso, para el ejercicio de 2022, como ustedes se podrán dar cuenta, ya vamos a aplicar los porcientos máximos que nos está dando el 209 de la ley del ISR. Entonces, aquí el equipo de cómputo sí es el mismo monto, pero la adquisición ya fue en enero de 2022, entonces ya podemos aplicar en su totalidad los porcentajes, los porcientos máximos que nos establece el artículo 209 de la ley del ISR. Y en este caso, en el ejemplo del equipo de cómputo, pues se va al 50% por los 12 años. Entonces, este es un ejemplo. Los 12 meses. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos aplicar este artículo transitorio en su fracción 12, el beneficio del porcentaje máximo si es que tuvimos alguna adquisición, pero recuérdenlo bien, solo es si lo adquirimos de septiembre a diciembre de 2012. Y con gusto, si ustedes desean este ejemplo, todo está con fórmulas, todo está vinculado para que ustedes puedan aplicar solamente las cantidades que van a utilizar para aplicar y poder hacer uso de este papel de trabajo, dando el ejemplo de lo que pudiera darse de 2021 para 2022. Una de las inquietudes que se ha dado respecto de la aplicación de esta fracción 12 de la disposición transitoria, tenemos que tomar en cuenta que la misma disposición dice es una deducción adicional, ¿me explico? Entonces, y ya está vigente para 2022. Entonces, aunque yo haya comprado, ¿qué pasa con los bienes, con los activos que yo adquirí del 1 de septiembre al 31 de diciembre? ¿En el 2021 los puede deducir como normalmente lo hacía o no los puede deducir? Aquí hay un punto importante, porque en deducciones, acuérdense que es la fecha de utilización o el ejercicio siguiente cuando yo empiezo a aplicar la depreciación para deducción de lo que son las inversiones. En este caso, si normalmente cuando compro algo, pues es porque lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, si su vida útil inicia en septiembre
de 2021 y así lo usé en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, entonces también puede hacer la deducción de ese activo del año anterior y adicionalmente sacar esta deducción para poder hacer la aplicación para 2022, ¿es correcto? Sí. Sí, porque también de repente como que chocamos un poco en cuestiones de aplicación de las disposiciones, ya que cuando vemos en lo que son los requisitos de las deducciones que marca el 27 de la ley sobre la renta respecto a inversiones cuando o en general de las deducciones, habla que se deduzcan una sola vez. Entonces, en este orden de ideas tendríamos una deducción de esos activos que tuvimos que adquirimos del 1 de septiembre al 31 de diciembre para 2021. Y la misma empresa, ya estando en el régimen simplificado de confianza, pues tiene esta deducción adicional. Entonces, un activo o una parte de un activo, porque no son las mismas cantidades, no me van a dar las mismas cantidades, va a tener el efecto de deducibilidad dos veces. Uno en el ejercicio 2021 y uno en el ejercicio de 2022. ¿Es correcto? Claro. Sí, es tal cual la lógica que nos marca la fracción número 12. A lo mejor la primera vez que lo leemos no la entendemos mucho, pero si lo dividimos en las tres partes que tiene el punto, esa fracción, vamos a entender un poquito mejor la lógica de cómo trabajar el papel de trabajo y poder aplicarlo de manera correcta. Entonces, si pudiéramos a lo mejor leer la fracción tres veces, la número 12, y en base a eso ir trabajando a nuestro papel de trabajo, le vamos a entender un poquito más cómo vamos a aplicarlo de manera correcta, ¿no? Y que alguna revisión de la autoridad no nos vaya a decir, oye, es que a lo mejor lo aplicaste de manera incorrecta y nos vaya por ahí a poner un tachecito en la autoridad. Ahorita recordemos que pues sí hay un poquito de incertidumbre en cómo manejarlo. La ley nos dice una cosa, luego resolución miscelánea nos manejan otras formas de trabajar. Entonces, la lógica la encontramos en esa parte, ¿no? Del 12. Sí, también estemos atentos a las sorpresas que de repente nos pueden dar en las reglas misceláneas, en donde ya ven que la miscelánea pues se mete con todo, ¿no? No les interesa a la autoridad respetar lo que el mismo artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación establece, y se mete con todo. Aquí hay un punto importante, que en estricto sentido no pudieran haber reglas misceláneas a esta fracción 12 del transitorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de deducción, estamos hablando de un elemento que incide a lo que es el elemento de contribución base. Y aunque hayan reglas misceláneas, fíjense, aunque hayan reglas misceláneas, en atento al mismo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, no tenemos que hacerle caso, ahí mismo lo dice. No generan obligaciones o cargas adicionales a las que dijo la ley. Y este transitorio sí es parte integrante de la ley. Entonces, tomemos también en consideración esto por si más adelante nos llegan a emitir reglas misceláneas sobre este particular, que ahorita, pues bueno, queda algo como para hablar bien de este régimen certificado de confianza como una deducción adicional, pero pues falta todavía mucho tiempo por el año y aún así ya se están metiendo con este régimen certificado de confianza y no vaya a ser que para finales del año o en las reglas misceláneas del año que viene, para cuando presentemos la declaración anual de 2022, vayan a meter algo o para efectos de que en los pagos que se van haciendo, de repente nos meten una regla miscelánea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si las emiten, como es un elemento base, deducciones no incide. Bueno, salvo tu mejor opinión, Elizabeth. Sí, claro. Aquí nada más en resolución miscelánea, coincido perfectamente, en la regla 3.13.17, me voy a permitir compartirla para que la vean. Nos dice que la aplicación de porcientos máximos para la determinación de la deducción de inversión cuando rebasen de 3 millones de pesos de inversión. Algunas personas pues todavía tenían la duda de si rebasaba los 3 millones, que es lo que les comentaba, que debemos de cuidar mucho qué es lo que se tuviera que hacer. Ya aquí en la regla miscelánea nos dice que lo que rebase de los 3 millones, ¿sí?, lo vamos a aplicar conforme se aplicaba, por ejemplo, en el ejercicio de 2021. Entonces, hasta el monto que nosotros lleguemos a los 3 millones
para 2022 aplicando el artículo 209 es lo que vamos a aplicar en porcientos máximos como, como lo establece el 209. Lo que rebase de esos 3 millones lo vamos a aplicar como lo veníamos aplicado en el ejercicio de 2021. Eso es muy importante. Aquí es donde se pudiera decir que ya la autoridad aclara las dudas que los contribuyentes tenemos referente a la aplicación de este tope, ¿no? Hay algunos que decían, oye, rebasando los 3 millones, un ejemplo, si son 3 millones y medio, tengo que aplicarlo todo conforme lo estaba aplicando en 2021 y no es así. Aquí ya nos está aclarando, es hasta 3 millones lo aplico conforme al 209 para 2022 y lo que rebase de los 3 millones lo voy a aplicar como lo venía aplicando en 2021. Un ejemplo, si los 3 millones los tenemos, por ejemplo, en equipo de cómputo al 50%, eso lo vamos a aplicar para 2022 al 50% y el otro medio millón lo vamos a aplicar al 30% como lo veníamos aplicando en el ejercicio de 2021. Eso nada más es una aclaración con don Miguel Ángel, perdón la interrupción, que no, quería claro. Hacer referente a cómo está estableciendo las reglas la autoridad en reglas miscelanas. Y digo, en efecto, yo tampoco coincido con esa parte de que la autoridad quiera aplicar todas las reglas del juego en resolución miscelánea, pero pues no tenemos otra opción. Si no nos dejan claro cómo aplicarlo en la ley, por ejemplo, del ISR y tenemos dudas, lo están llevando a resolución miscelánea, claro. Donde a lo mejor a veces nos confunden un poquito más, pero pues tenemos que aplicarlo de esa forma. Bueno. Coincido completamente con usted, pero pues aquí, para los que tengan duda de cómo se aplica al rebasar esos 3 millones, aquí está la respuesta en la regla 3.13.17. Ahora, respecto a la aplicación de esta regla miscelánea, en donde nos pretenden hacer una supuesta aclaración, no olvidemos que estamos hablando de algo que incide a la base. Tenemos aquí dos cosas, ser y deber ser. Bajo el deber ser, yo esta regla miscelánea, si me conviene, la puedo aplicar. Si no me conviene, no la puedo aplicar. Ahora, aún si me conviene y no la quiero aplicar, no la puedo aplicar. O sea, no me pueden obligar a aplicarla. Y esto lo podemos ver claramente en el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, particularmente del inciso G después de su punto y seguido, ahí claramente lo dice, que las reglas que se emitan conforme este inciso y se refieran a objeto, sujeto, base, que aquí estamos hablando de deducciones, tiene que ver con la base, ¿sí? No generan obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Y ahí es donde tenemos que valorar si lo aplicamos o no lo aplicamos y hacer un buen papel de trabajo y conservarlo. La autoridad, ¿qué es lo que va a querer hacer? Va a querer aplicar el ser. Salud miscelánea es más que la ley. O lo haces así o lo haces así. Y eso, pues bueno, es una cuestión en donde, de manera reiterada, siempre he comentado que la autoridad está haciendo un abuso excesivo, ¿sí? Y abusivo de lo que son las reglas misceláneas y llevándolas a lo que son las cláusulas habilitantes. Entonces, lo dejo en su análisis, qué es lo que más le conviene a su empresa, pero lo que es un punto dentro del deber ser, la autoridad no puede obligar a aplicar esta regla miscelánea. Ese sí es un hecho. El mismo fundamento, el mismo artículo que pone como fundamento la autoridad para emitir, es el fundamento que nos sirve para efectos de establecer, sustentar lo que está ahorita diciendo, ¿no? Dentro del deber ser. Bueno, perdón, nada más quiero hacer esta precisión. Y bueno, y esto no nada más aplica a esto, aplica a todas las reglas misceláneas que tengan que pretendan incidir o meterse a regular. Todos los artículos que tienen que ver con los elementos de la contribución, objeto, sujeto, base, tasa. Entonces, ténganlo presente, por favor, amigos. Ese es un comentario de su servidor, pero Elizabeth, ¿qué otro punto es trascendente? Es también importante que tenemos de tener en consideración en este régimen simplificado de confianza para personas morales. Sí. Pero ven, vamos a ir a una pausa. Recuerden que estamos en vivo. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí atentos. Vamos a una pausa y continuamos con nuestro programa. Gracias.
En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx. Elizabeth, ¿qué otro punto es trascendente? Bueno, es también importante que tenemos de tener en consideración en este régimen simplificado de confianza para personas morales. Sí, claro, bueno, como bien comenta contador Miguel Ángel, coincido completamente, es un beneficio que podemos tomar y bueno, para poder hacerlo efectivo y de manera correcta, pues debemos de tener el documento, el papel de trabajo en el que se vea plasmado efectivamente el por la correcta aplicación de lo que establece esta regla en resolución miscelánea, para que cuando llegue la autoridad a revisarnos, pues tengamos toda la documentación para poder mostrarles que la aplicación es correcta. Pero como bien comenta, lo tomamos como un beneficio. Digo, también claro que la autoridad lo toma como si fuera ley. Entonces, al aplicarlo, pues tenemos que aplicarlo conforme lo establece en estas reglas, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de la parte de la aplicación en papeles de trabajo, me voy a permitir mostrarles en tema de pagos provisionales. Bueno, aquí recordemos cuáles son las reglas de reciclo en el que nos dice que pues se consideran los ingresos efectivamente cobrados, ¿no? Ahorita nos vamos sobre flujo de efectivo. Este pago provisional, bueno, este papel de trabajo, ¿sería genérico o específico algo? ¿Había que hacer algunos ajustes? Me gustaría que pudiera hacer algunas aclaraciones al respecto. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente lo tomamos como si fuera ya genérico y a lo mejor en función de alguna particularidad que se presente en la empresa, teníamos que hacer algunas consideraciones para efectos de que no se tome como algo, como lo que con lo que llamamos coloquialmente un machote, ¿no? Me gustaría, y que al momento, pues bueno, a lo mejor específicamente no funcione en respecto a la situación particular de cada empresa. Sí, claro, bueno, recordemos que los papeles de trabajo siempre se han manejado así, es de acuerdo a la operación que tiene la empresa, sí tienen que hacer a lo mejor algunas adaptaciones dependiendo de la forma de operar que tienen. Aquí se trabajó este papel de acuerdo a lo que establece la reforma para 2022 en cuanto a lo que son los ingresos y las deducciones, solamente lo que establece en esta nueva reforma para 2022, pero de la particularidad que tengan, es claro que se tiene que acomodar el papel de trabajo a la operatividad de la empresa. Este es nada más para hacer un cálculo y un arrojar el resultado de lo que pudiera arrojar la operatividad de una empresa común a lo que es el régimen de reciclo de personas, a reciclo personas morales. Establece las reglas en el que, pues, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los ingresos efectivamente cobrados, que es lo que nos está manejando, facturados en el mes, y a lo que voy en este papel de trabajo es que vamos a hacer la comparativa con lo que nos está arrojando en plataforma. Por ejemplo, aquí un ejemplo muy claro, ¿no? Ingresos facturados en el mes. Estamos poniendo la cantidad que nosotros tenemos en CFDIS. Si se dan cuenta, 350 mil pesos es lo que a nosotros nos pudiera parecer en plataforma, ¿no? Que hay muchas dudas ahorita referente a lo que es que a mí plataforma no me deja hacer modificaciones y tengo que presentar complementarias. Hay unos que nos dicen, pues es que presento la declaración normal y luego tengo que presentar tres complementarias, claro, porque claro, los conceptos no me dejan moverlos, ¿no? Entonces, para poder
aplicarlo de manera correcta, tenemos que hacer este papel de trabajo y también lo debemos de tener por en dado caso de que nos llegue a hacer alguna revisión la autoridad y nos diga, oye, ¿por qué mandaste esta declaración normal y por qué presentaste todas estas complementarias? Ah, las presenté, ¿por qué? Porque aquí, como bien lo establece, ingresos facturados en el mes, que es el tema de CFDIs, que es lo que se está basando la plataforma del SAT, pues me aparecen 350 mil pesos. Y aquí yo le tengo que restar pues los ingresos que no cobré, ¿no? Los CFDIs que a lo mejor pude haber expedido, pero pues que no los cobré. Entonces, aquí todo esto nos va marcando el porqué la presentación de las declaraciones complementarias que tiene la autoridad ya en su poder, en su plataforma, en su repositorio. Aquí, pues, por ejemplo, es el mes de enero, pues va a estar vacío ingresos facturados en meses anteriores que se cobraron en el mes, ¿no? Y pues nos va a dar el total. Aquí es donde les comento, todas las hojas de Excel van perfectamente vinculadas, van con sus fórmulas. En estas partes ya ustedes ya no les tienen que mover, ya la cantidad la arroja conforme se van dando las cifras, las sumatorias. Y aquí pues se suman los ingresos de meses anteriores cobrados y nos da el total de los ingresos efectivamente cobrados al inicio del ejercicio. Aquí, en tema de cuentas por cobrar, y es como usted comenta con todo Miguel Ángel, pues a lo mejor hay algunas empresas que no van a manejar este concepto, hay algunas que sí lo van a manejar, podemos eliminar este renglón y no tiene ninguna afectación, ¿no? Nada más aquí viene la fórmula de cómo se hace la aplicación, ¿no? Igual aquí nos lleva las fórmulas, pero ya tomando en consideración los saldos de los meses anteriores. Y bueno, aquí nos vamos a las deducciones, donde pues la deducción que se factura en el mes es igual tema CFDI. Si se dan cuenta ustedes, este monto principal que dice facturado en el mes, me voy a permitir ponerlo en rojo, y este factura en el mes deducciones, es lo que a nosotros nos va a aparecer en repositorio en la declaración de RESICO personas morales, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hacer esa comparativa de nuestro papel de trabajo con lo que tiene la autoridad en ese prellenado de la declaración. Aquí tenemos las deducciones que no fueron pagadas, que es lo que vamos a presentar en complementarias, y concepto de deducciones facturadas en meses anteriores pagadas en el mes, y es lo que comentábamos, si la empresa no maneja esas políticas que a lo mejor tengamos cuentas de crédito o clientes, proveedores, pues no vamos a manejar a lo mejor estos conceptos, pero la mayoría de las empresas sí lo manejan. Entonces, por eso me permití ponerle en el ejemplo. Hay empresas que a lo mejor cobran en el mes lo que debe de ser, nunca dan crédito, tampoco les dan crédito, entonces algunos conceptos no les aparecen. Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, es la deducción de inversiones. Aquí yo estoy poniendo el ejemplo ya, si la empresa adquirió en enero alguna, a lo mejor equipo de cómputo, pues lo aplica hasta el mes de febrero, ¿no? Y pues nos da el total de las deducciones autorizadas en el mes. Igual aquí ya va la fórmula para que ustedes obtengan el resultado de los campos que ustedes van llenando, más las deducciones autorizadas de meses anteriores. Igual aquí ya viene la fórmula para que arroje ya el resultado. Y aquí igual cuenta pendiente de pago, hay algunas empresas que sí lo van a manejar y hay otras que no. Si ustedes lo eliminan, ahí no hay ninguna incidencia en que tenga alguna afectación la hoja de trabajo, ¿no? Aquí viene el tema de la PTU, que también lo vamos a detallar un poquito más adelante. La PTU pagada en el ejercicio, que permite ahorita la disminución.
y la pérdida de fiscal de ejercicios anteriores en su caso que se dé, ¿no? No en todas las empresas se da. Y en este caso, pues igual como usted comenta con don Miguel Ángel, adecuamos la hoja de trabajo si aplica o no aplica esta deducción. Claro. Y pues nos va a dar la utilidad del ejercicio, igual aquí ya vienen las fórmulas. Y aquí vamos a aplicar pues la tasa que se aplica para reciclo personas morales, que es del 30%, y nos va a dar el ISR determinado. Recordemos que aquí también, para efecto de pagos provisionales, pues se toma como un pago a cuenta para el pago del ejercicio para la declaración anual, y aquí es donde vamos a tomar en consideración estos pagos efectuados con anterioridad, pagos provisionales anteriores. Va a jalar el valor de donde se efectuó el pago. Este pago, recordemos, ya tiene que coincidir con lo que nosotros tengamos en nuestra declaración de pagos provisionales. Entonces, tenemos que ir cuidando que los saldos vayan coincidiendo con lo que se encuentra en las declaraciones prellenadas que tiene la autoridad. En dado caso de que no exista, nosotros podemos presentar declaraciones complementarias pulsando el botón de modificación a los conceptos que nosotros no tengamos cargados en esta declaración prellenada de la autoridad, y podemos hacer uso de estos datos que tenemos en nuestros papeles de trabajo a fin de que coincida con lo que realmente tiene la empresa en sus papeles de trabajo, ¿no? De inicio no les va a dar la primera declaración prellenada que les da la autoridad, y van a tener que presentar esas complementarias. Claro. Y por ejemplo, aquí como podemos ver, vamos a manejar igual los ingresos facturados de cada mes. Aquí cada uno tiene sus ingresos por mes, y en este caso que esta empresa sí tiene cuentas por pagar, sí va a determinar cuáles son las cuentas por cobrar que se van acumulando. Pero es lo que les comento, si la empresa no se maneja así y ustedes eliminan esa celda, no les va a afectar, solamente es un caso en particular. Y aquí, por ejemplo, lo que yo quería que ustedes vieran es en el caso de la afectación que pudiera tener inversiones, la deducción de inversiones, pues aquí ya la tiene en el total de deducciones autorizadas en el mes, lo que implica aplicar las deducciones de inversiones. En este caso también, las deducciones autorizadas en el periodo ya lleva la lógica que marca la ley del impuesto sobre la renta. Y en este caso también me permití irme hasta el mes de mayo para no hacerlo tan grande y que se pudiera ver en la pantalla de manera adecuada. La aplicación de la PTU que ya podemos aplicar en mayo de 2022, en este ejemplo nada más puse 120 mil pesos, y pues la afectación que tiene para el tema de los pagos provisionales, ¿no? Y aquí recordemos que lo que en este ejercicio de 2022 debemos de tener muy en cuenta es que se va a hacer un doble cálculo. ¿Por qué? Por la reforma que hubo en tema de el reparto de las utilidades en los trabajadores a partir de mayo de 2021. Y me voy a permitir comentarles cuál es. En la Ley Federal de Trabajo pues establece un cálculo que se tiene que hacer del 1 de enero al 23 de abril, y uno que se tiene que hacer del 24 de abril al 31 de diciembre. Esto, recuerden que lo establece el artículo 127 en su fracción octava y el artículo 120, bueno, y lo vamos a llevar conforme a lo que establece el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, que era lo que veníamos trabajando anteriormente, y la modificación que hubo para la reforma de 2021 en el tema de la PTU, aplicándolo en esta fracción que se adicionó
la número 8 en el artículo 127 para el tema de este de PTU. Entonces, esa es la vamos a tener que hacer otro papel de trabajo y en base a ese papel de trabajo, la aplicación final que nos dé la vamos a vaciar en este papel de trabajo de pagos provisionales para efectos de la PTU. Entonces, debemos de hacer muchos, muchos papeles de trabajo. Igual, si ustedes gustan que les envíe el papel de trabajo para poder calcular de manera adecuada conforme estas dos particularidades que tiene el ejercicio de 2021, con gusto igual se les hace llegar ese otro papel de trabajo que tiene que ver con PTU. Entonces, hay muchos colegas, hay muchos amigos que todavía no tienen bien establecido cómo hacer este papel de trabajo, con gusto les compartimos para que se efectúe de manera correcta esta deducción, ¿no? Que sea la correcta. Ahí nada más mi sugerencia respecto a cada uno de nosotros que tenemos que analizar, hay que analizar adecuadamente la situación de la empresa, todo parte de la situación que tiene la empresa, para ver cómo se refleja en términos de ley y después cómo lo transportamos a este papel de trabajo, cómo lo reflejamos en el papel de trabajo. No sin antes olvidar el tema de que, pues bueno, tenemos que tener todo lo demás adicionado que tiene que ver con la materialidad, la razón de negocio y el tema de la cuestión contable, ¿no? Para efectos de sustentar lo que podamos establecer en estos papeles de trabajo que se están elaborando. Tenemos algunas preguntas de que nos han hecho favor de hacer. Muchísimas gracias. Hay una pregunta en la cual John Abad Celis Flores, gracias por hacer la pregunta. Dice, buenas tardes, un saludo a los postores igualmente, gracias. Tengo la siguiente duda. Una persona moral que tributa en el RESICO, que cuenta con un terreno derivado de la venta del mismo, genera una pérdida en dicha operación. La pregunta es, ¿puedo deducir esa pérdida generada? Lo anterior en virtud de que en las deducciones autorizadas para el RESICO no está expresamente este supuesto, como sí lo está para el régimen general. Bueno, tengamos cuidado. No olvidemos que lo que es las pérdidas no se deducen, no es una cuestión de deducción autorizada. No, la ley siempre es una cuestión que sale por una enajenación de bien y se determina ahí y las pérdidas se van aplicando, ¿no? Acuerden que la pérdida se origina cuando las deducciones son mayores a los ingresos, pero también tenemos ese régimen, ¿no? Y si quiere hacer alguna precisión más respecto en qué ejercicio se efectuó la venta, si fue en este año, ya es una pérdida de años anteriores, ¿a qué se refiere de cuándo se hizo la venta de esta persona moral que hoy está en RESICO? Había que analizar si fue en este periodo de enero al día de hoy, de 2022, o fue anterior y tiene ahí reflejada o determinada la pérdida, ¿no? Ahí pediría yo esas aclaraciones. Continuando con nuestros temas, ¿qué más nos puedes comentar o qué temas importantes también tenemos que contemplar respecto de este régimen simplificado de confianza de personas morales, Elizabeth? Sí, bueno, una otra duda que tienen los colegas, los empresarios, referente a la factura, el CFDI de global del mes. Muchos dicen que todavía no se establece si el CFDI es diario, es semanal, es mensual. Es bien sabido tema RIF, pues pudiera ser hasta bimestral. En este caso no lo determina, no lo establece. Entonces, lo que estamos haciendo es enfocarnos en lo que se viene trabajando en el ejercicio anterior. Y igual me voy a permitir presentar la regla, que es la 2.7.1.21, expedición de comprobantes de operaciones con el público en general. Bueno, aquí vamos a ocupar esta regla, que es la que ya veníamos trabajando. Nos dice que para los efectos de los artículos 29 y 29A, fracción cuarta, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, nos habla del reglamento, también nos habla del nuevo artículo 113, su fracción, hablamos de la ley del ISR, dice que los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario
aquí ya lo establece, semanal o mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda. Igual esto, si ustedes se dan cuenta, va ligado con los conceptos que vienen en el papel de trabajo que les acabo de mostrar. Entonces, todo va perfectamente relacionado, y eso es lo que también pues la autoridad va a tener en su declaración prellenada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante analizar y vincular cada una de las operaciones que estamos haciendo en primera instancia con nuestro papel de trabajo, para tener la certeza de las operaciones que tiene la empresa el día a día con lo que está en el portal del SAT. Nunca vamos a poder basarnos en lo que está en el portal del SAT, en estas declaraciones prellenadas, porque no es la realidad de la empresa. No traten de hacer eso. Siempre plasmen en sus papeles de trabajo lo que vive la empresa, las operaciones que tiene, la incidencia en cuanto a ingresos y deducciones, para así poder presentar declaraciones complementarias y que la autoridad tenga la información correcta. No traten de adaptar lo que tiene el portal del SAT con sus papeles de trabajo o con la parte en materia fiscal que tiene la empresa, ¿no? Porque es algo completamente diferente, que también a la fecha, pues la autoridad no tiene, ¿cómo le puedo decir? Esta plataforma trabajando de manera correcta para no presentar tantas declaraciones complementarias. Como hablábamos la vez pasada, es régimen simplificado de confianza, pero pues no, en este régimen, ahorita de momento, pues se está complicando más, porque hasta se tienen que presentar a veces de primera instancia hasta 4 o 5 complementarias. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Tengan sus papeles de trabajo perfectamente bien identificados con los FDIs de primera instancia y después con la, los demás papeles de trabajo que deben de tener, en este caso el de inversiones, en este caso en el de, por ejemplo, PTU, en el caso de las pérdidas, cuando aplique, para que la información esté de manera correcta y en algún dado caso de alguna revisión, que la autoridad cruce información entre declaraciones normales, declaraciones complementarias con papeles de trabajo, pues lo tengamos perfectamente bien identificado y te libremos cualquier revisión que tenga la autoridad, ¿no? Sí, de hecho, sobre este particular que comentas, Ángel Rodríguez hace un comentario, dice: hola, yo estoy en el llenado del RESICO y la información del visor de facturas emitidas y recibidas no checa. Hablé al SAT y me piden meter una aclaración. Aquí el tema es que, pues bueno, esas famosas aclaraciones que tanto está pidiendo la autoridad, puede ser de alguna forma, pues bueno, poniéndonos en un plan, de comprensión, pues que el sistema puede que esté fallando, pero bueno, lamentablemente o afortunadamente ya es algo que es una obligación del contribuyente cumplir, y la autoridad, pues bueno, tiene la obligación de también tener todo al día. No es que nos pongamos tampoco exigentes, pero así debe de ser, porque finalmente pues los contribuyentes no se les debe de generar duda. ¿Por qué? Porque no me preocupa ahorita que a lo mejor se mete la aclaración, se hace todo bien. Me preocupa dentro de 3 años, 2 años, 4 años, 5 años, que venga la autoridad a revisar lo que hiciste ahorita y la autoridad desconozca que se equivoca, como normalmente lo hace, ¿no? Ellos desconocen que se equivocaron, ellos desconocen muchas cosas, todo lo que venga en el portal, lo que es la desorientación fiscal y todo lo que ellos dan, ellos no se responsabilizan de nada. Simple y sencillamente se van a dar cuenta si cumpliste o no cumpliste. Por ello es que hay que tener mucho cuidado en base a la realidad de la empresa, lo que podemos probar. Y de todo esto que se van dando anomalías, no tenemos un documento que lo diga. Pero podemos dejar algunas, usemos lo que tengamos a la mano. ¿Qué es lo que podemos? Que tenemos capturas de pantalla. Capturas de pantalla donde conste que yo hice la operación. El tema de si hablamos al SAT, me dijeron, oye, hazlo así. No hay una constancia de que la autoridad me lo diga. A lo mejor sus mismas, lo que anda circulando, que son las principales preguntas y respuestas, guardémoslo. Porque cuando nos vengan a revisar, digan, oye, aclárame esto, aclárame por qué tantas complementarias, nos vamos a acordar, o a lo mejor ya ni siquiera
la empresa es nuestro cliente o ya no prestamos los servicios en la empresa y no dejamos un antecedente. Y al final del día lo que va a provocar es que la empresa va a tener un problema. Y lamentablemente ya sabemos cuáles son esos criterios que de repente usan las autoridades, ¿no? Ellos son inquisidores al 1,000 por 1,000. Entonces, tomen en cuenta este comentario, valoren la situación de la empresa con base a lo que la ley establece, en base a lo que está ocurriendo dentro del portal de SAT e incluso en base a esta información o este papel de trabajo que les vamos a hacer llegar a través de la contadora Elizabeth. Valórenlo. ¿Sí me explico? Todo es sujeto a valorar. Son menos ejemplos. Tenemos que hacerlo en base a lo que la empresa realmente se le está presentando, la situación que guarda la empresa en particular, ¿no? Ese sería nada más mi recomendación, salvo tu mejor opinión, Elizabeth. Sí, claro. Bueno, aquí desde un inicio se vio esta problemática con el tema de CFDIs. Perdón, recordemos que aquí la autoridad pues también lo que considera son los métodos de pago. En este caso, cuando una factura se cancela y la otra parte todavía no acepta la cancelación, encontrándonos en ese supuesto, cuando nosotros hemos consultado esto, la autoridad nos dice, tú cancela la factura aunque el receptor no haya aceptado la cancelación, y la afectación la dará el prellenado de la declaración en su momento. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, pues eso que la misma autoridad nos recomienda, llevar a cabo la cancelación, aunque no se reciba esa aceptación de cancelación, y guardar esa conversación, como bien comenta con tal Miguel Ángel, en captura de pantalla para que cuando llegue la autoridad nos diga, oye, es que tú llevaste a cabo la incidencia de este comprobante fiscal digital, de este CFDI, de esta forma, cuando el receptor todavía no aceptaba la cancelación, y lo ingresaste tú en declaración complementaria dándole un efecto de manera ¿cómo pudiéramos llamarle? Contraria, ¿no? A lo que pudieran establecer la autoridad al momento de trabajar el CFDI en plataforma, ¿no? Entonces, podemos guardar esa evidencia como que la autoridad nos está de una u otra forma orientando al tema de los CFDIs, porque como bien les comentaba al programa pasado, la administración que nosotros llevemos respecto de los CFDIs de inicio en el mes que incide es lo que va a afectar al siguiente mes ya en la declaración prellenada al efecto de lo que veíamos en los papeles de trabajo, ingresos facturados, deducciones facturadas. Eso es lo que nos va a arrojar de inicio. Ya lo que nosotros hagamos posteriormente, por ejemplo, en ese caso de la cancelación del CFDI, para efectos de mandar complementarias, es lo que nosotros vamos a tener en papeles de trabajo. Entonces, es muy importante trabajar en el mes que inciden los CFDIs, en la parte administrativa, en su control interno, de manera correcta. Es más, crearse una política para saber perdón, qué hacer con los CFDIs los últimos 3 días del mes, en dado caso de que el cliente o el proveedor no dé solución a la política establecida por la empresa, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar con esos CFDIs y que no nos incida al siguiente mes en esa declaración prellenada por la autoridad. Entonces, es importante que esa parte administrativa ustedes la manejen con políticas. Y, claro, en este caso, control interno, comunicándola de manera efectiva a clientes y proveedores para que no tengamos tantas declaraciones complementarias con la autoridad y no despierte un foquito rojo con la autoridad que diga, oye, ¿qué está haciendo este contribuyente? Pues vamos a revisarle, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en esa parte administrativa de los CFDIs. Pues bueno, amigos, estén en las recomendaciones. Es un régimen que si bien pues podemos es nuevo, nos estamos apenas informando, apenas estamos buscando entender esas disposiciones y vincularlas con la operativa
de lo que va haciendo la empresa en el día a día, ese cambio que se da de un régimen fiscal, de un lo que es el título 2 a este nuevo régimen simplificado de comercio de personas morales, pues como todo cambio, ¿no? No es algo que sea totalmente sencillo como no los pretenden dar a entender. Es algo que tiene muchas consideraciones muy importantes en respecto de cada empresa que se vio obligada a cambiarse a este régimen fiscal del ejercicio fiscal de confianza. Y miren, aunado a esto, pues la van a decir la plataforma del sistema de administración tributaria, pues no funciona, ¿no? No funciona y todavía conlleva a mayores inquietudes. El tiempo pasa, el tiempo corre, se vencen los términos para hacer presentación de declaraciones, de presentar muchas cosas, y los sistemas no funcionan, alargan cosas, acorran. O sea, estamos ahorita en una incertidumbre fiscal muy, 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 muy severa, ¿no? Para en general, en todos los contribuyentes, por el tema de los comprobantes, por el tema de lo que es la carta aporte y, pues bueno, evidentemente lo que es este régimen simplificado de confianza. Respecto a lo que comentabas, es muy importante el tema de establecer nuestras políticas, nuestros procedimientos de cómo vamos a operar. Y no nada más porque por el tema de una simple sugerencia. Eso es lo que va a dar la materialidad de lo que está ocurriendo. Y son también, en muchas ocasiones hemos comentado, el tema de ya los negocios no se pueden llevar igual. Se tienen que llevar de forma diferente, de una forma con una mejor administración y control. Eso es lo que también está provocando. Eso es, vamos a llamarle la parte positiva de todas estas disposiciones que están emitiendo las autoridades, ¿no? Porque nos están llevando a eso. Es más, qué bueno que esté pasando por ese sentido, porque como no había tanto énfasis en el tema de que demuéstrame esto, demuéstrame lo otro, dame los porqués, sino simplemente se mostraban papeles, contratos, CFDIs, cosas como esas, y ya con eso creíamos que era suficiente. En donde la autoridad lo está volteando para otras cosas, esta parte es muy importante que lo tengamos, e incluso ahora que vienen el periodo de las famosas actas de aprobación de estados financieros, revisemos bien el 172 de la ley de impuestos de la ley de socios mercantiles y hagamos las cosas de la forma más debida. No, bueno, esa sería mi recomendación, aunado a esto, porque también este cambio, no sé si también lo hayan contemplado, este cambio de régimen fiscal, ¿se ha avisado a los socios o se da por entendido, se da por sobreentendido? ¿Hay algún documento donde se diga el por qué ahora es de una forma, ahora es de otra, independientemente de la cuestión contable en el ámbito mercantil, que también se platicó de ello la charla anterior, que es la contabilidad mercantil y la contabilidad fiscal? ¿Para qué sirve una, para qué sirve otra? La distribución de dividendos, ¿con cuál hago? ¿Con la fiscal o con la contable? Y sin embargo, ahora van a ver todavía, va a haber una modificación importante en las personas morales. Se ha tomado e interés en cómo le ha avisado a los socios de todos estos cambios que se van a dar, o no lo he hecho. Es una parte importante que también debemos tener presente, ¿no? Bueno, creo yo que ese es un punto importante, y si no, también por ahí la autoridad va a tener el día de mañana, va a querer meter las narices para efectos de que la empresa, pues de alguna otra forma, por ejemplo, de facultades, tenga que pagar algún crédito fiscal, ¿no? Bueno, ese sería un comentario personal, salvo tu mejor opinión, Elizabeth. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Hay que estar preparados para cualquier situación que ocurra, ¿no? Y bueno, en este caso, también un comentario referente al tema del visor de facturas, aprovechando antes de que se me olvide. Ese es un método de control que pudiéramos tener referente a lo que tiene la autoridad con lo que nosotros tenemos en la parte administrativa, de CFDIs. No lo pierdan de vista porque esa pues tiene mucha incidencia, les comentaba, para la guía de llenar. Antes de que se me olvide, tengan muy en cuenta ese visor de facturas emitidas. Que aún no está funcionando bien, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y esas capturas de pantalla. Pues, Elizabeth, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por tus comentarios. Gracias por la información que amablemente buscas compartir con todos nuestros amigos que nos acompañan. Seguimos esperando sus correos electrónicos para hacer un listado y que se les haga llegar estos dos papeles de trabajo, que insisto, son modelos, ¿no? Y pues bueno, gracias por Elizabeth, muy amable. ¿Algún comentario final, por favor? Gracias a ustedes, ¿no? Pues esperemos que
La plática haya sido productiva y de todos modos quedamos a sus órdenes por cualquier duda o comentario y nosotros responderemos vía correo electrónico. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, contador Miguel Ángel, por la invitación. Igual a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM por la invitación. Muy agradecida y esperamos verlo muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente. También a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de consultorio fiscal. Y bueno, amigos, recuerden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Es todo por hoy. Muchas gracias. Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes.